gent que ha estat vinculada al mar com a regatista, ha seguit pues, com a entrenador i ha aconseguit, que jo crec que és un gran què, ha aconseguit que la seva vida laboral pues, estigui lligada al mar. Jo també personalment també ho he aconseguit i crec que és una cosa molt important. Llavors, en primer lloc el Xavi va ser bueno, regatista, d'Optimis Europa, 70, no? No sé, 70. I després va ser entrenador de la federació i va acabar sent director de club. I el Miguel, pues, una cosa una mica similar, també va fer diverses campanyes olímpiques, va ser entrenador, va ser entrenador de l'equip olímpic amb alguns jocs, em sembla, no sé si sí. I se'n va anar cap a la vessant de meteorologia i va aconseguir també acabar treballant per muntar la vela. Me'n recordo el dia que vaig trucar, em va comentar que el seu clic més important de la seva vida, que està més orgullós, és que quan li van oferir una feina de despatx i que era una feina segura, que es li assegurava el futur i una nòmina mensual i tal, i ell va decidir que no, que no s'hi veia i que feia una aposta per una cosa diferent i gràcies a això pues, va acabar fent feina per Copa Amèrica, per equips olímpics i bueno, o sigui que, bueno, deixo que gaudiu de la xerrada. Bueno, bona tarda. Bé, en Jordi em va dir que va convidar a fer aquesta xerrada i ja crec que m'ha agraït perquè en Jordi també fa molts anys que ens coneixem. I això va ser una bona notícia. La notícia no tan bona va ser que era l'última del segon dia del congrés. I això, doncs, bueno, és un hàndicap. Però també té un avantatge, no? Que heu pogut observar i contemplar i escoltar les diferents conferències de tots els dies. I la veritat és que, a part de canviar una miqueta la presentació, m'ha ratificat o m'ha dit, ostres, estic en la línia o estic fent el que jo vull. No? I al final, la conferència que jo ho he plantejat d'aquesta manera, i és que, bueno, animar-vos a tots a seguir fent allò que voleu fer. És a dir, jo tinc de sort, o els meus germans, jo, tu tens molta sort, en el món de l'esport m'ha ensenyat que es busca, doncs intentar coincidir el teu oci amb la teva professió, al final això és del que es tracta. No perquè ho digui jo, en el món de l'esport això sí que ja té més fàcil, estàs practicant un esport i al final t'acabes dedicant a aquest esport, però jo crec que avui en dia no és concebible treballar sense una activitat que no t'agrada. Això és aplicable a la medicina, a l'ensenyament, a l'enginyeria, als serveis i a qualsevol cosa. Per tant, per mi, el mar és la meva oficina. Jo, com diu el Jordi, vaig començar a navegar des dels 8 anys. Jo vaig començar a navegar amb Optimis, a l'Escala, allà a la costa d'Ava. Vaig ser regatista de Europa. Després vaig estar treballant en el món de la Federació Catalana de Vela. Si no m'equivoco, uns 10 anys, per tant, a Europa. Després vaig estar entrenant al Port Olímpic. Vaig tenir la sort d'entrenar gent d'alt nivell. Amb en Gerard Marín vam aconseguir el campionat del món de Europa. Amb la Neus Garriga vam estar treballant molt intensament per optar a la plaça perquè sigui ella la regatista que participés en uns jocs. Després vas venir a programar a Natàlia. I jo sempre ho dic, que el que he après més en el món de l'esport és siguent d'entrenador que no tant com a regatista. Inclús de la vida mateixa. Plantes objectius, creure en els objectius que no assolibles, com assolir-los, i això ho estic aplicant a la meva vida. Després de fer d'entrenador, em va sortir l'oportunitat allà a l'Escala, l'any 99, d'entrar a l'Hoguera a l'escola de vela, vaig fer de monitor, vaig començar quan tenia 16 anys, ara tinc 46, allà ja fa un
uns anys que estic dedicant-me a l'escala, sobretot, a fer que la gent navegui. Després em vaig formar com a preparador amb en Jordi, i tot una plaga. I la veritat és que des de fa l'any passat, a través del curs de l'Ines, doncs em vaig treure el tècnic de nivell 3, i per tant, bueno, doncs acabo siguent tot esportiu de l'àmbit de l'escala. Vaig començar doncs, l'any 2004, no? El 2019, doncs ja fa uns anys. No? No tinc una idea positiva que volia parlar de mi, però crec que és important també posar en context de que al final aquesta és la trajectòria que he, anat, que he fet. No? Clar, paral·lelament he fet altres coses. He estudiat, vaig estar 4 anys estudiant enginyeria. Vaig estar 3 anys estudiant arquitectura. Sí. Què em passava? Pues que al moment dels exàmens, que eren al juliol, doncs teníem competicions i havíem d'anar a competir. Clar, havia de triar, ostres, fer exàmens a la carrera o anar a competir o anar a entrenador. I jo recordo que sempre acabava tirant d'entrenador perquè era el que m'agradava. O m'agradava més que l'altre. I d'aquesta manera jo crec que bueno, doncs anem fent un camí. I una de les coses que han fet que arribi on estic o que jo estic satisfet amb el que faig o que d'alguna manera un club em valori per estar en el projecte és l'especialització. He fet cursos d'organitzar esdeveniments i d'autobòlic. M'he especialitzat en temes de màrqueting. He parlat en temes de formador de formadors. I actualment doncs, porto la direcció esportiva d'un club de 1000 amarradors. Des de l'any, fa uns 15 anys, l'escola de vela ha anat creixent amb ingressos i ara pues, acaba sent una pota molt important dins del que és el club i hem aconseguit pues, la part esportiva del club, pues, que no sigui deficitària, que sigui, pues, bueno, ens entenem beneficis i això és del que es tracta. Al final, la vela en un club nàutic hem de defugir de qualsevol plantejament que sigui i, l'escola de vela diners, bueno, depèn. I aquest plantejament és el que s'estipula doncs, a qualsevol grup nàutic i qualsevol empresa. No? Llavors, una miqueta dit aquesta presentació, doncs, que sigui estipulat bueno, el que jo recomanaria o posar en valor que el mar, que ha fet la presentació, parlo d'això, parlo del sector nàutic, i parlo de l'esport, llavors no, estem en un àmbit que parlem d'esport i de mar, hi ha feina i requereix tècnics professionals que han vingut d'alguna manera, que, esportistes que han navegat i que doncs, en un moment decideixen, ostres, deixar de fer-ho com fa, que és passar una carrera i treballar en una oficina i deixar-se a mar. No? Jo, quan em ve d'esportistes que els agrada mar, jo sempre els dic, home, si tu et dediques, si vols dedicar-te molt a l'esport, planteja-t'ho tot, perquè jo, des de la meva posició de director esportiu, necessito gent d'aquest tipus que pugui dedicar la seva vida a mar. Llavors, bàsicament, com puc passar d'esportista a professional d'esport? Aquí ja he fet una conferència ahir amb la Gina Vilaró que ens parlava precisament d'això, dels tècnics a nivell 1, dels cicles formatius, realment a Catalunya tenim la sort de que hi ha tota una estructura que si tu vols dedicar-te al món de l'esport, i més concretament al tema de l'esport, al mar, hi ha tota una línia de formació reglada pues que, bueno, pues que existeix i que cal posar en valor. Les escoles de vela, avui en dia, els clubs, no contractaran a ningú que no tingui aquest tipus de formació. I això és una cosa que en Jordi Puig parlant i posant en el cotxe, és que tenim a cara ara amb dos col·laboradors, però és que a mesura que aquesta gent vagi a cara, hem de començar a buscar la gent que tingui aquesta graduació. Si hi ha algun esportista que vol dedicar-se a treballar en un club nàutic, doncs, ha de tenir aquesta formació. I ja t'ho diguem. El lloc de les pràctiques és important, també. Amb aquesta formació s'han fet unes pràctiques, o sigui, decideix on vols treballar. Clar, jo bueno, he treballat fora de Pistapis i no m'ha pres de la costa de l'aigua.
restaurant, doncs, bueno, doncs treballo anant allà, perquè, perquè bueno, m'agrada de fugir de fugir. Hi ha qui dirà, no, és que jo vull treballar en una ciutat. Doncs, bueno, a la persona hi ha molts llocs on, on, on es pot ocupar aquesta tasca. I en parell, després, però no creieu que les úniques llocs on es pot treballar és en un terminal. Hi ha empreses, hi ha mil llocs que es pot fer. Després hi ha una positiva que ho explico. I després, crec que és important l'especialització. Per això ho estic explicant. Quan poses en un lloc que faci un màster de salari, però el mateix. Forma't, fes pràctiques i especialitza't. Si hi ha fotografia, fins aquí és aplicable a qualsevol professió i a qualsevol resultat. Hi ha diferents formes de dedicar-se al marc. Monitor, entrenador, coordinador, director d'una escola de vela, com a molt més el director esportiu, tots els clubs han de tenir un director esportiu, emprenedor, pots muntar una empresa, aquí n'hi ha unes quantes. Pots crear una sèrie, pots ser soci d'una sèrie on pots crear, no sé, vull muntar un centre d'activitats nàutics a un lloc que és perfecte per fer-ho. Doncs una sèrie, demana la dotació i ho pots desenvolupar. Clar, el sector és molt ampli. Clubs nàutics, com és el cas de l'Escala, que és un pas que gestiona un port esportiu, però també hi ha clubs nàutics de platja que desenvolupen una activitat i que requereixen de professionals de l'esport que estiguin informats amb les bones pràctiques i especialitzats en alguna cosa. Empreses de serveis esportius, casals, consells esportius, càmpings, la relació amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i el que estic veient és que moltes de les activitats que estan desenvolupant els consells esportius o els consells comarcals venen de propostes que ve gent que ve d'INEF o d'una activitat esportiva molt general. No? Jo els dic, ostres, és que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà tenen costa, per què no desenvolupen una activitat de vela? No? Pues no, ningú els ha presentat propostes. Llavors, clar, en el meu cas, si jo estigués estudiant i em volgués dedicar al món de mar, doncs potser muntaria una empresa i faria una proposta. En el meu cas, si ara no ho fas, estic a l'Escala i tinc una activitat en un lloc determinat. No? Però vull dir que hi ha moltes possibilitats de formes jurídiques de desenvolupar i de fer activitat. No? Empreses d'esdeveniments esportius. Jo vaig tenir la sort, de fet, quan fèiem regates, vaig tenir la sort també de fer regates fora de Catalunya, circuits europeus, i em vaig donar compte que aquí a Espanya les regates funcionen d'una manera, la resta del món pot funcionar de moltes altres diferents. No? Hi ha empreses que organitzen els esdeveniments esportius. Aquí ho estem associant amb els clubs, però hi ha empreses que es dediquen a això. No? En un lloc, buscar els patrocinadors, inventar-se un esdeveniment i ja viuen d'això, dinamitzant una regió, etc. No? També és una possibilitat. En temes de les galeries, vull parlar amb Pere Cerquella i em deia que havia contractat Pere Cerquella, el director tècnic de Barcelona, i em deia que el port havia contractat com a mariner, un oficial de regates d'aquí de la zona. No, que no diuen no. I vostès, pues que bé. Pues que bé. Crec que és una decisió molt encertada, perquè és una persona, el mariner, que pot evolucionar dins de port i és una persona que sap de mar. El mateix amb la galeria, el mateix amb les nàutiques. Parlava l'altre dia amb l'avantatge d'estar en un club nàutic és en relació amb nàutiques que tenen embarcacions de motor o a vela. Estan necessitades de gent professional que sàpiga navegar, que portin un barco amb clients i que a l'hora de vendre el barco que sàpiga navegar i que li pugui explicar els valors de la regació vela. Aquesta persona poden ser regatistes, falta aquesta gent per aquí. El tema de les empreses de formació. Titulacions nàutiques, PNBs, et pots especialitzar en fer aquesta activitat. No? I, evidentment, federacions esportives, això ho dirà
que puguin desenvolupar. No? Un exemple, això surt d'un estudi que he trobat per internet molt interessant, que explica el volum d'entitats de lligatologia que presten servei a les entitats del sector nàutic. N'hi ha un munt, però un munt. Jo conec gent que ha navegat que treballa en premsa, gent que ha navegat que treballa en capitanies marítimes. Vull dir, el món del mar, jo crec que és molt transversal i dona moltes possibilitats. Un altre article que he trobat de la Vanguardia que parla de l'impacte de la pràctica esportiva com a motor del públic del país. La nàutica pot ser un 1% del PIB nacional, això si m'equivoco són 12.000 milions d'euros i 110.000 milions de treball directes i indirectes. No és cap tonteria això. Jo, per mi no és cap tonteria. Una altra dada. La nàutica és un sector sostenible i innovador. Aquest matí parlava amb una trucada que vam fer per una miqueta del tema d'Esport Blau, un programa de ràdio. I mira, arrel de les converses i de les conferències que he vist aquests dies, la nàutica, és completament la vela, és totalment transversal. Evidentment és un esport que practica, però també és una activitat que és sostenible i que té un impacte mediambiental, per no dir zero, i a més és innovador amb el tema de... és una activitat que és molt social, o sigui, d'alguna manera, si una embarcació amb diferents tripulants no es posa d'acord, això no funciona. Això té molt de força amb les empreses, per exemple, que tenen problemes de com gestionen el personal, doncs els poses a sobre un barco i d'alguna manera pots treballar com treure més rendiment a aquestes persones. Per això hi ha empreses que d'alguna manera estan necessitades d'aquests serveis. El mar té aquest punt d'innovació i per tant requereixen d'idees i de projectes per poder-los desenvolupar. Un altre article, tot això que us dic són articles que després de les comptes que heu trobat aquí baix. Una de les coses que també s'està desenvolupant en avui en dia és el tema de l'economia oral. Fa dues setmanes estava reunit amb la conferència de pescadors. Els ports són grans infraestructures portuàries que estan en desús i necessiten projectes. Les confraries ens demanaven a nosaltres a veure de quina manera podíem dinamitzar el port esportiu. Són municipis de mar que tenen una relació amb el mar. Si estiguéssim a la costa, si estiguéssim a la muntanya, no seria una altra cosa, però el municipi de mar ha de conservar el que té al costat, i és el mar. Llavors, el mar és un font de riquesa a on? Jo ho explico sempre. A les cales que haguéssim arribat al mar. O sigui, hem de donar valor a això. La primera visió que van tenir els portadors de la península va ser en públic des del mar. Nosaltres això, d'alguna manera, ho hem de posar en valor. Vale? Una altra dada. Aquí ja saltem. Fins ara era el sector de la nàutica i ara és el sector de l'esport. Això surt d'un informe del Ministeri de Cultura i Deporte del govern espanyol. Parla de l'evolució del número de persones i número d'ocupacions en activitats esportives des de l'any 2011 i no parant de créixer. Això és una dada a tenir en compte per si algú es vol dedicar a un transport. Més dades. Empreses vinculades en el món de l'esport a l'activitat econòmica que de l'any 2008. O sigui, un 81% de les empreses estan dedicades a l'activitat esportiva. Una part molt petita a la fabricació d'articles i l'altra a venda. Però repeteixo, un 80% a l'activitat esportiva. Més dades. Aquesta dada és molt important. La despesa familiar en el món de l'esport no ha parat de créixer
tot i la crisi, una davallada, però des del 2006, cada vegada hi ha gent que practica més esport. I l'esport es desenvolupa, normalment s'origina en un club nàutic o en un centre d'activitats. I a més a més, les famílies practiquen conjuntament. Evidentment, aquesta edat és important després d'aquí pot tenir la competició, o la formació, o la tecnificació. Però que cada vegada les famílies practiquen més esport és un fet. Tema de formació. Número d'alumnes matriculats a ensenyances esportives de règim especial de grau 3. Que el president no s'ha fet. Una dada que em va arribar a l'Ernest Futbol Sala, a la Sotera Tots, però la vela i el bàsquet no estan molt separats. Llavors, planteja ser entrenador de bàsquet i tinguem en compte que no és tan difícil. Aquest és un punt que nosaltres tenim la sort que estem en un lloc turístic i per tant tot el que és la pràctica esportiva va molt vinculada al turisme. Però això també s'està volent també a Barcelona. Això també és una turística. I jo sempre, ara fa uns anys vaig fer una altra xerrada, no sé si va ser aquí o en un altre lloc, que parlàvem de les activitats i de parlar més de l'activitat pròpia que desenvolupàvem nosaltres. I els vaig posar una fotografia d'una platja en una barca de l'Orientina i era aquí el Maresme. Vull dir que aquest any, el 2020, és l'any que l'Agència Catalana de Turisme ha definit com l'any de turisme esportiu. Nosaltres des de l'escala ja estem desenvolupant una activitat no per aquest any, sinó perquè després d'aquest any el club hi hagi residus que d'alguna manera ens seguim treballant en la línia del turisme vinculat a l'esport. O sigui, que la gent es mou per l'esport és un fet, i aquest fet no ho dic jo, ho dic la Agència Catalana de Turisme. Llavors els clubs són estacions esportives, tant d'aquí es poden treure practicants, ingressos i d'alguna manera consolidar un projecte com a clubs esportius. Més concretament, a nivell de club, i com a exemple, nosaltres a la temporada de 2019, amb el que és l'àrea únicament àrea esportiva, tenim aquesta gent, són 18 persones en total. Mica en mica, tota aquesta gent que no tenim titulada, hauria de convertir-se en tècnics regulats, tal com marca la llei. Xavi, estem a quants treballen tot l'any? Aquí. Aquest sí, aquest també, aquest també, aquest també, aquest també i aquest també. Molt bé. I et diré més. Fins aquí, a partir de l'any. De l'abril fins a l'octubre, novembre. Fins a finals de... Fins a... Sí, fins a novembre. Fins a novembre, que és quan s'acaba l'any escolar, més o menys. Sí, però... Un president que vam tenir em va dir, los huevos en dos festes. O sigui, el programa de l'escolar és un programa. Però has de tenir un programa d'abonats, has de tenir un abans de volants, has de tenir... Jo és que per a València, jo per a poder donar treball als mentors tot l'any, tenim un curs que és navegar dos hores, que és de 3 i mitja a 5 i mitja de vesprades, tots els dies de la setmana. I jo no guanyo diners, però no perd diners i puc oferir treball tot l'any, perquè si no els monitors se mouen. Això és una... O sigui... Estan d'acord, eh? Has de tenir posició tot l'any i has de tenir finalment, en aquest cas, estàs en un club? És una escola de la Federació de Barcelona. Has de tenir infraestructures, has de tenir muses, has de tenir una mica d'infraestructures, però has de tenir projectes. Jo aquest any tenim uns indicadors, jo miro cada mes quanta gent ve a la banda.
Sí. I aquest any, al mes d'octubre, novembre i desembre, hem tingut, són els últims mesos, comparativament amb els altres anys, en el mateix moment, que hem tingut més gent. Sí, sí, és per el clima, o perquè... Sí, és el que és potser, estic veient més altres, eh? Pot ser, no? I això, bueno, això ens diu que la gent vol preparar. També has d'anar, has d'anar opcions, eh? Si només tens Vera Llongera, nosaltres tenim allà, tenim Vera Llongera, tenim Callacs dels Pares de Nadal, ara farem una altra acció per una mobilitat nova, segurament seran dues mobilitats perquè tenim creuers, i mantenim productes, no? I jo què sé, ara al gener, anem a menjar garrotes. A més de les garrotes, tenim una persona que ha sentat dintre d'aquests, que s'ha donat el títol, que ja fa garrotes, i llavors anem a parlar amb un calla o un tal, i llavors ens fan garrotes, però així. I ara has d'innovar una miqueta per generar producte fora de temporada. Perquè al final, ja està passant ara, la gent no, a nosaltres ens passa, per exemple, a l'escala ens passa que tenim molts més, molt millor clients els mesos de juliol, perdona, juny i maig, setembre i octubre, que no en temporada alta. La gent vol defugir una miqueta de les classes. Jo no tinc classes de particulars en juliol. Hi ha gent que vol marxar i... No, és que no pot acabar. Estan cursant més unes acadèmies que tinc. On estàs tu? En València Capital. En Capital. Tens gent... Jo tinc gent tot l'any, menys Nadal, que és quan tenen, que són les vacances. Bueno, a mi em demanen cada vegada també venir a Nadal, perquè jo cremava els turons que no són els altres. És així. Vull dir, hòstia, de fet, nosaltres no ho tanquem. Reduïm horari, però no ho tanquem. Jo és que és el moment que aprofite de les vacances de tot. De tot aquí és millor parar i fer més tot el món. Nosaltres som un sistema de rotació i... Tu no tens un port com ell té. Realment, en pla, doncs, tancar la instal·lació. Sí, però clar, això és esportiva, eh? Això és esportiva. Clar, tenim uns... Clar, també ja tenim una zona de varada, si no molt gran, però hi venen abonats. Clar. Però jo crec que aquí el secret és la diversificació. És que hi ha a València, hi ha molts clubs que n'hi ha més xarxes que personal esportiu que es posa. Perdona, pots... Que n'hi ha un munt de clubs que tenen més jardiners que personal treballant per a la... que monitors de verat, per exemple. Però molts més jardiners, i això és un problema. Perquè molts altres es tenen a ensenyar per a... Que després n'hi ha d'haver jardiners, que ha d'estar tot bé, però no pot ser que n'hi ha quatre jardiners i ningú, i cap monitor de verat. Jo sempre tinc al cap, nosaltres som un gimnàs. Un gimnàs del mar, i què millor que estar fent peses aquí o anar-te a navegar i fer una mica d'exercici. I tenim la sort que no tenim edat. I potser pot fer aquesta por durant molts anys. Llavors, agafant aquesta idea, a mi costa a vegades fer reunions a les 4 de la nit i les gent diu, ostres, és que també entenc que jo estic en un club i tinc un coixí i tal, no? Però també us dic una cosa, si jo no tingués els números equilibrats, això no funcionaria. I la sort que tinc és que ara, cada any, tenim beneficis. No has de tenir molts beneficis, has de tenir alguna cosa per justificar que la línia que tu estàs fent estàs de... Sí, per als barcos, amortitzar-los... Sí, sí. Clar, jo vaig fer números aquí molt dràstics i vaig dir, bueno, hi ha 8 persones a l'escala, Catalunya hi ha 70 escoles de vela, pots mirar la llista de tal, 18 persones, però bueno, 1.500 persones vinculades a l'activitat esportiva en 68. És el que necessitem. Són números molt bèsties, eh? Sí, sí. Molt bèsties, eh? Bueno, però... No sé si el municipal de vela persona... No, clar, però sí. Clar, és hòstia, però al final no. N'hi ha uns que tenen... Que vull treballar. Jo no sé tu gent, jo no sé tu gent. I això és el que... Vale? Capi.
de explicar un poco mi experiencia, es como un poco un ejemplo, ¿no?, de una de las múltiples posibilidades de cómo acabar en el mundo de la vela, de una persona que estuve dudando incluso al acabar la carrera, tiré currículums en Madrid, o sea, para imaginaros, y ahora no concibo mi vida sin el mar, ¿no?, que vamos a hablar antes. Entonces, lo mío es mucho más subjetivo, ya habéis, ¿no? Y os cuento, pues, prácticamente mis experiencias personales, que creo que me ha ido muy bien, y que, pero hasta que he llegado a donde estoy, que, pues, que me he dado bastante para. Entonces, bueno, estos son los resúmenes. Vamos a empezar. Bueno, esto es el resumen un poco. Fui regatista en Optimus 420, 470 y crucero. No fui un crack tipo Calafat, tipo Chamar, para que me entendáis aquí. Pero más o menos iba sacando. Pues me saqué un mundial, me fui a un mundial de Optimus, también del Chiripa, que mi padre hizo un timón que era una bomba y con Embat corría. Y el campeonato de España fue en el club de al lado del mío. Sé de esto. Gané un europeo de 420 también en mi club. Dices, ostras, pues tengo una cosa. No, pues iba sacando otras cosillas. Pero no un crack, ¿no? Pero igual es una gran afición. No era un loco por entrenar como tenía amigos en el club que me estiraban, ¿no? Oye, pero tienes que venir a entrenar. Bueno, pues vamos. Y yo estirando un tiempo antes, que era peor todavía. Luego de estudiante, pues entran las dudas. Recuerdo que el COU, hasta COU, estaba pensando hacer una ingeniería. Y luego a última hora dije, ostras, esto de un despacho no me acabo de ver, en burgués, en un despacho. Dije, bueno, físicas es un poco más etéreo y te deja un poco más abierto, nunca sabes lo que pasará. Y luego, ahora en la siguiente veremos. Bueno, me licencié aquí, en vez de venir la carrera es licenciatura en físicas, la especialidad se llamaba Ciencias de la Tierra y del Cosmos, no sé si se sigue llamando así. Al acabar, tiré unos cuantos currículums y un ex profesor mío de la Universidad de Palma de los primeros años me dijo, oye, pues en el centro de cálculo aquí, si te pones a trabajar un año gratis, bueno, un tiempo gratis, vas aprendiendo un oficio que era de programador, era el equivalente a lo que sería diseñador de páginas web, diseñaba páginas de videotext, que era una especie de teletexto, así píxeles enormes, y haciendo páginas y eso. Y allí, pues, bueno, ahora lo contaré. Luego hice la campaña olímpica de entrenador para Sydney y entrené en la clase 430, Gustavo y a Natalia. Al final Natalia fue con Torín de Roy a Sydney, pero hasta el último año iba conmigo también. Luego, desde el 2001 al 2013, estuve de director técnico del Centro de Tecnificación de Baleares y entrenador, pero con paradas que cada verano me permitían ir dos o tres semanas a estudiar la sede olímpica. Esto lo ahora veremos cómo llegué ahí. Y luego una parada de dos años que estuve viviendo la Copa América de Valencia. Ahora lo vemos poquito a poco. ¿Qué es lo que hago ahora? Pues tengo una página web, no es una empresa, vamos a ser sinceros, soy yo, autónomo, empecé de socio con una italiana y ahora, pues la verdad es que cubro las grandes regatas. Los TP52, el circuito europeo, pues si hay 11 barcos, 9 me contratan a mí. Antiguamente, o sea, hace 6 años, había 3 que contrataban a un americano, otros 3 a otro americano, 3 a Clouds, que es australiano, y otros 3 a un italiano. Y ahora tengo el mercado de lo mismo. Lo mismo con RC44. Meteorólogo del equipo, estuve hasta Río con la Federación Española, y luego necesitaba un cambio de ejes y ahora estoy con la italiana. Y ahora me llamaron de Luna Rosa para la próxima Copa América. Hace cosa de un año les hago la meteo desde casa, de momento, y ahora me incorporo prácticamente en un par de meses. Y cubro regatas, diferentes me llaman para regatas, donde sea. ¿De dónde viene todo eso? En la vida tenemos muchas inseguridades, se acaba la carrera y no sabes, o incluso antes. Recuerdo que cuando estaba en el Centro de Tecnificación de Baleares, Jordi Calafat, que un día me lo encontré, me dijo, mira, encontró una revista federativa que tienen todas las federaciones, mira, una entrevista contigo de cuando era regatista de 420 que dice, yo cuando sea mayor quiero ser entrenador nacional. O sea, quería ser entrenador, pero no olímpico, ni siquiera quería ser Pepe Campos. Quería ir en la furgoneta con mis niños,
niño. Sí, conducir por ahí a la regata. Que también es un, sí, sí, un trabajazo y son unos baños magníficos. Cuando estudié también, ese sí que es un buen recuerdo, cuando estudié para monitor, una de las asignaturas era meteorología. Que hoy en día a los que son buenos regatistas en variables se la convalidan, que me parece un error gordísimo. Se la convalidan, pero sí es una de las más importantes. Aquí no la convalidamos. Vete. Entonces, esta asignatura me la dio un meteorólogo que no tenía ni idea de vela, pero que la explicó muy bien. Y daré las decías, y además con un librito de Agustín Llansà que había, que se editó, lo editaba la editorial Noray hasta hace poco, que era Apuntes de Meteorología. Y el Llansà explicaba hasta el roble que había en el, entrando en el Náutico de Palma, y yo dije, hombre, aquí hay, se pueden sacar muchas cosas. Sin ánimo de hacer un trabajo, de hacer el trabajo de mi vida, eso, ¿no? Sino más para aplicarlo cuando iba de regatas, ¿no? Dije, pero esto me interesó. Entonces era de entrenador y antes era monitor de club y monitor territorial. Y aprendí un poquito de mejor y eso se me quedó ahí. Y luego uno de los profesores fue Jaime Abascal, que era medalla de oro y físico. Y este era un ídolo. Cuando daba, y además con su tranquilidad, su barba, es un tío que, vamos, era para totalmente un hilo, un ídolo a mirar. Entonces, en COU, cuando ya tienes que tomar las decisiones, cambié de repente de la ingeniería a la física. Y dije, bueno, ya veremos la vida, por dónde va, ¿no? Una frase que me gusta mucho de Jane es que la universidad te amuebla la cabeza. Yo a mis hijos les empujo a que estudien, la mayor ya está en primero, y el otro, pues, es un poco más desastrito, pero hacemos lo que podemos para que estudie, porque yo creo que la carrera te amuebla la cabeza. Luego, aparte, te puedes dedicar a ser, como yo he estado, 10 años de entrenador en un racha, pero con la cabeza bien ocupada, yo creo que es esto mejor. Y la vela, o el deporte en general, lo que te da es unos valores, el valor del esfuerzo, oye, yo sé, ya lo pondré con los ejemplos, que cuanto más entrene, mejor lo voy a hacer. ¿Sabes? Ahora estoy haciendo unas previsiones para Cape Town, para Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que lo conocí un día y no había hecho parte prácticamente nunca. Y todos los TPs tienen una regata ahí. Pues estuve 2 semanas antes haciendo yo mis partecitos, bajándome los modelos y mirando las estaciones de tierra a ver si más o menos acertaba e intentando entender el lugar, ¿no? Entonces, eso te lo da la vela. Los otros meteorólogos, la mayoría, yo no creo, o nadie creo, que haga un entrenamiento para acertar en unos partes, ¿no? Me extrañaría. Es lo que ha dicho Jordi antes. Estuve 7 años en la universidad y el clic fue cuando me dijeron, oye, en junio te creamos la plaza fija. Uf, qué miedo, una plaza fija. Delante de este despacho, en este despacho, delante de este ordenador, toda mi vida. Yo dije, no. Esto me lo dijeron antes de Navidad y me ofrecí a la española y en abril empecé a entrenar a Tarías en Lleres y luego empecé con todo el equipo, ¿no? De entrenador nacional. Hice un intento, la vez que estaba en la universidad, o sea, antes de entrenador, hice un intento de crear una empresa de meteorología, pero antiguamente tenía un profesor en la universidad que me decía, no, Tomás Molina lo hace así, simplemente con los mapas de superficie y tal, y conocimiento del lugar, y tú te sacas los vientos. Claro, la verdad es que muchas veces aceptaba, pero no, era muy difícil. Y claro, no tuvo mucho futuro eso. Lo intenté. Pero gracias a los estudios de meteos y un poco mi trayectoria de entrenador, pues entré como entrenador de la federación. Estos 3 años fueron extraordinarios, porque además tienes una edad buenísima. O sea, yo tenía, bueno, del 97 al 20, 30 y pico, ¿no? Y viajar, encima pues te vas a Australia, los Juegos de Sydney, bueno, una alucinante. No entrenaba a Gustavo Martínez, a Natalia y Alberto, y tuvimos algunos buenos resultados, pero al final, bueno, Natalia sí tuvo, no, en Sydney no, en Sydney no tuvo medalla. Atenas. No. Bueno, tuvo un sexto y Gustavo, también que tenía opción hasta el cuarto, hasta el último día, se puso, bueno, no lo hizo bien. Y cayó al 10º, ni siquiera del trono olímpico, cuando llevamos varios campeonatos, acababa de quedar subcampeón de Europa, y habíamos hecho, yo creo que habíamos trabajado bien. Lo que también aprendí es que habíamos fallado la parte psicológica. Luego, cuando empecé en el centro de tecnificación de Parque,
que intenté apretar un poco era la parte psicológica. Ahí, pero de los errores se aprende, ¿no? Nadie nace enseñado. Esto es una cosa muy interesante. Tenía los estudios de metodología, la carrera, pero no la había usado. Bueno, en Sydney habíamos hecho, con Gustavo precisamente, intentado, oye, en el campo B, casi siempre, como eran muchos campos de regatas, eran dentro del puerto, pues había muchos roles geográficos. Entonces, en el campo B, con tal dirección de viento, siempre era derecha, o el 80% de bordos era la derecha, ¿no? Entonces, era una manera de estudiar la metodología, pero desde el punto de vista regatista. Y eso era bastante interesante. Entonces, Benavides, yo ya no estaba en la Española, 2001, me voy a Palma, pero Benavides de la Española me dice, oye, ya no era entrenador de 70, pero oye, si eres entrenador solo, tiempo parcial, solo en verano para la Española, ¿eso qué significa? Pues, bueno, piénsatelo y me presentas un proyecto. El proyecto es irme, esto era 2001, irme 3 semanas cada verano a Atenas. En 2001, 3 semanas, en 2002, en 2003, 3 semanas a Atenas, yo solo, con esta lancha. Pero no había, hoy en día vemos en las regatas olímpicas, en las de niveles medios y bajos, no tanto, pero en las regatas de clases olímpicas vemos 50 palos meteo. No había ni uno en el 2001, no había uno. Entonces, lo que le dije a Benavides es, compramos una electrónica de crucero, montamos un palo meteo, yo llevo un ordenador a bordo y voy grabando todas las... Voy grabando. Entonces me fondeaba en el campo A, tenía durante tal hora, pues tengo las tendencias y luego me movía al otro campo. Entonces, ¿qué diferencia hay de un viento a otro? Entonces intentaba entender el rol en el tiempo y el rol en el espacio, ¿no? Bueno, hice un estudio que la verdad es que fue una gran experiencia. 2001 estaba yo solo. 2002, una lancha finlandesa con un palo extrañísimo cuadrado, con soldaduras. Esto era un palo de windsurf viejo reciclado de aluminio, cónico porque era reciclado de Calanova. El siguiente ya. Y el entrenador inglés, la federación inglesa, empezaba a tener un montón de dinero de la lotería. Y entonces el entrenador inglés, que era amigo mío, a ver, Capi, ¿qué llevas ahí? Ah, no sé qué. Yo, bueno, esto es una electrónica y crucero, no tiene más secreto. Pues al año siguiente, esto, 2001, yo solo. 2002 había una finlandesa y yo. 2003, 4 lanchas meteo de los ingleses. Los ingleses en Atenas, no sé cuántas medallas sacaron, pero vamos, durante varios juegos estuvieron sacando bastantes medallas. Invirtieron un montón en la media. Y hoy en día es una cosa que se, para cualquier entrenador, una de las ramas de los entrenadores, igual que tienes la psicología, la preparación física, una es la estrategia. Y para la estrategia tienes que llevar el palo metido y decirle, oye, pero es que mira las cagadas que has hecho porque estabas en el, con la fase derecha y lo estaba yendo al lado contrario, ¿no? Entonces, en eso sí que fue un gran invento. Luego me llamaron. Por haber estado de meteo en la Española, me llamaron del Mascalzone Latino en Valencia, ¿no? En Valencia fue extraordinario porque es la vez que más se ha estudiado un campo de regatas. Ahí se montaron, o sea, en vez de que cada equipo tenía sus lanchas meteo, todos los equipos pagaban, no me acuerdo qué cantidad de dinero, pero era una buena cantidad de dinero, y montaron 35 boyas como esa, que eran espectaculares porque había gente desarrollándolas, que eran espectaculares y entonces teníamos el viento en cualquier momento en todo el Golfo de Valencia, aparte de estaciones en tierra, ¿no? Los meteorólogos de cada equipo teníamos acceso a todo eso. Cuando yo llegaba por la mañana o desde casa antes haciendo el parte a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, ya estaba viendo qué viento había en todo el arroyo del Golfo de Valencia, ¿no? Entonces también sabía la diferencia de viento que había entre el campo norte y el campo sur, o sea, entre la Malvarrosa y el Saler. O sea, de lo que ahí lo que aprendí fue, tendría que haber pagado por estar en esa Copa América porque fue un máster de meteorología. Mi trabajo era, aprendí lo que era ser meteorólogo de este, lo que ahora es mi profesión, que era report meteo por la mañana. Luego, aquí hay otra diferencia. Eso lo hablaremos luego. Es la diferencia entre un meteorólogo que solo ha hecho la carrera o uno que antes ha navegado. Entonces, lo que diré, que vengo a coincidir con lo que dice Charlie, los que ya hemos navegado y tenemos estos conocimientos, si luego nos dedicamos a algo relacionado, estamos teniendo ventaja con los que están. Entonces, los meteorólogos normales se quedan en el despacho y luego reciben los datos, tal. Yo primero estuve unos meses
intentando aprender todo lo que pasaba, toda la teoría y eso, y luego me iba al agua cada día en el catamarán este, ¿no? Estuve un año y medio dentro de esa cabina. Luego, durante la regata, fue extraordinario porque me fueron dando cada vez más responsabilidad. Inicialmente tenía una radio en el catamarán con la que compartía con los que estaban a bordo. Oye, cambia de vela, trae no sé el J1, no sé qué, no sé qué. Y al final me montaron una radio sola para mí con Vasco, con el estratega, ¿no? También hay que decir que a veces en las regatas de entreno yo les hacía de comité. Y entonces tenía la radio de comité y la radio de meteo. Y desde mi barco me llamaban a la vez. Uno del barco me llamaba como comité y Vasco me llamaba como estratega, ¿sabes? Y entonces había días que me volvía loco. Muy italiano, como podemos decir. Pero vamos, esto fue un máster, una docina. Todo lo que, la mayoría de lo que sé, es de Cuba. Después del estrés de la regata venía un pequeño. Entonces, al volver de Valencia vuelvo a ser entrenador, pero me empiezan a llamar, bueno, precisamente empezó Antón y Trujillo, me dijeron, oye, ¿y tú no nos harías unas partes para tal? Bueno, pues sí, y empecé así, y me empezaron a como le decía para uno, me ofrecía al Azur, al Matador, que era un barco argentino, Guille, y eso, y entonces ya tenía dos clientitos, y entonces iba aprendiendo, iba mejorando mi report, el producto que yo vendía, ¿no? Aparte de que tenía mi plaza entrenador y ella por las mañanas hacía esto como un extra, ¿no? Hasta que ya tenía mucho, bueno, mucho trabajo, pero no para vivir, de medio, y ya estaba cada vez un poco quemado de entrenador. Entonces, al final te lo vas planteando un poco y al final llega un momento que dices, ya no puedo más. Y no sé, es como que, si no tuviera, si no hubiera tenido la medio, estaría feliz dando saltos, siguiendo, mirando balones, ¿no? Pero como tenía esto, cada vez me iba gustando más la parte de entrenador. Entonces, en el 2013 lo dejé y me de esto. Inicialmente me pensaba ofrecerme para dar cursos de los cursos de técnico, de meteorología, de entrenamiento, de la federación, lo que estoy haciendo varios años, sobre todo en Valencia. Y luego al final ya estoy desbordado de trabajo, que estoy diciendo que no a todo lo que no son regatas, para entrenamiento digo mucho que no, a routings digo mucho que no, transporte ya digo siempre que no, y estoy desbordado de trabajo. Y algunos recuerdos, es que esta, es que esta, había otra, o sea, la había añadido otros antes. Un ejemplo que añadí luego a la charla que no está aquí es acerca de las nubes. Decimos, es muy importante el trabajo y aprender que no nos importen las horas que hagamos en algo, que no nos preocupemos. Que ahora digo, no, es que ¿cuánto me van a pagar? ¿Va a presentarse a un trabajo? ¿Cuánto me van a pagar? Bueno, yo estuve un año trabajando gratis en el centro Cápulo. Acerca de las nubes, recuerdo, en Atenas estuve 4 veranos en el agua, en una lancha, 20 días, pongamos. En los 4 veranos hubo un día que las nubes fueron importantes, pero ese día lo tengo guardado, tengo las gráficas y las fotos de las nubes. Bueno, algo es, yo estaba convencido de que estando en el agua tenía que entenderlas, y no tenía ni idea, o sea, los libros no te dicen nada. De nubes no te lo explican muy bien, hoy en día os lo podría explicar un poco. En Valencia, como un día, también, cuando me llaman los demás casos de latino, ellos seguían entrenando en Italia y alquilaron para mí, para que yo estuviera 2 meses antes, alquilamos una lancha, que la alquilé a un amigo de Palma, monté un palo de optimis, las chapuzas españolas, un equipo meteo que me mandaron de Italia en una nevera, y estuve 2 meses saliendo al agua yo solo. Dices, sí, muy aburrido y eso. Pero un día estaba ahí y veo una nubecita que me viene como de Denia, ¿no? Me viene una nubecita por la derecha. Baja así, una que si no te fijas, ni la ves. Tú estás navegando en un barco, ni la ves. Yo digo, bueno, a ver si pasa algo. Bueno, pasa la nube por encima, role de 10 graditos a la derecha. Digo, coño, esto me ha gustado mucho. Esto me ha gustado mucho. Al cabo de un mes o eso, que ya están, o a lo mejor era el año siguiente, está entrenando nuestro barco con el de Santi Lange, el Victory,
Y antes de la regata veo la misma nube. Digo, anda. Digo, Vasco, ¿ves aquella nube? Sí, pues cuando estés debajo son 10 grados a la derecha. Yo lo digo, ¿no? Bueno, pues Vasco se fue a la derecha y le ganamos con la nube. Al volver en el barco complimenti con la nube, la complimenti con la nube, enhorabuena por la nube, ¿eh? Pues mira qué tontería. O sea, ahora esas nubes las conozco, que no son cualquier nube baja con forma así, y si te viene a la derecha, viene el rollo de la derecha, y si te viene a la izquierda, viene el rollo de la izquierda. No es nada difícil, ¿no? Pero hay que estar ahí y esperar a que caiga, ¿no? Y luego, en Weymouth, el conocimiento de nubes que tenía en Weymouth también, bueno, aparte que aprendí más, también fue útil en algunas regatas que cuando había una convergencia de viento de tierra y viento paralelo al mar, esta es la línea de costa, ¿no? Viento de tierra y paralelo al mar. Entonces, la convergencia de los dos vientos estaba marcada por una nube. Cuando la nube se movía sobre el agua, es que venía por la izquierda. Cuando la nube estaba sobre tierra, es que venía por la derecha, ¿no? Entonces, esto era muy fácil. Estaba con el periodista de marca que me estaba haciendo una entrevista, que vamos a subirnos aquí a hacer una hamburguesa. Y era justo encima del campo de regatas interior de los Whitsun, ¿no? Y estamos ahí y veo la nube, digo, ¡coño! ¡El role! Y bajamos y Marina lo había cogido, ¿no? No en, esto era en alguna regata entre, no era de tanto color, ¿no? Y digo, ¡joder! Pero son cosas de verdad que son muy sencillas, pero aprendidas. Dices, oye, pues ya me quedo en el agua hasta que lo entiendas, ¿no? Dices, recuerdos emocionantes. En la Copa América de Valencia, la primera regata de todo el Round Robin de Bernie Wilton era nosotros, o sea, el Mascalzona contra Emirates, contra Nueva Zelanda, que estaba Terry Hutchinson. Y lo de las boyas era un programa increíble que teníamos. Podíamos sacar la gráfica de una boya o de otra, o mezclar tres boyas o mezclar todas las boyas, ¿no? Y entonces, las últimas llamadas, primera regata de una Copa América en la tripulación, sobre todo el que tiene que decidir, histérico. Y yo también nervioso, pero como estás ahí, te sientes un poco, o sea, te pones menos nervioso que yo. A ver, Miguel, ¿qué tal? No sé qué. Y yo ponía una boya, no se veía nada, se veía un flujo muy turbulento, ¿no? Ponía otra boya, no. Cuando las juntaba todas, la gráfica se iba un pelín a la derecha, pero casi nada. Le dije, Vasco, si hay algo es a la derecha porque juntando todo el alta, vale. Y entonces sale, Nueva Zelanda se va a la izquierda, nosotros a la derecha. Me han dicho que Vasco a bordo iba, vamos Miguel a esa derecha. Y al final llegó a esa derecha de tres granitos y ganamos esa regata, que es esa de él, ¿no? Entonces, lo gracioso es que Terry Hutchinson en la entrevista por la tarde dice, se han ido a la derecha porque nosotros no les dejamos ir a la izquierda. No. O sea que, nada, son... Bueno, estos son recuerdos buenos. El Comanche batió el récord atlántico hace 3 o 4 años, ¿no? Entonces ellos tienen, bueno, Stan Horny, el navegante, es un tipo que tiene miles de millas y que había estudiado que de las, estadísticamente, de, no sé si eran de las 600 borrascas que cruzan el Atlántico, había dos estadísticamente que eran suficientemente lentas para que un monocasco las pudiera superar. Esto es, las borrascas tienen el frente frío, ¿no? Y el frente frío se mueve con la borrasca, es como si vas en una ola, si vas surfeando una ola. Si pierdes el frente frío, hay que esperar a la siguiente borrasca y coger a la siguiente ola, ¿no? Entonces hay que coger, subirse al frente frío y surfear todo el frente frío a lo largo del Atlántico, ¿no? Entonces, a mí el Comanche me llamaba, ahora lo han vendido a los aceleros, me llamaba simplemente para sacarles, porque mi especialidad es el viento local, ¿no? No cruzar el Atlántico, ellos lo hacían y lo sabían muchísimo mejor que yo. Pero sacarles desde el punto de salida hasta el viento gradiente, que es el viento general, ¿no? Y entonces, el día tenía que subirse al frente, pero para el récord había que decir, oye, vamos a salir, vamos a tomar la salida a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde. Y entonces estuvimos en contacto por email, porque se veía el radar, en el radar se veía el frente, pero había que estar en el punto, oye, la hora de salida era entre las 15 y las 18. Y ahí y uno de mis rivales como meteorólogo está en New Hampshire, que es al lado, yo saliendo de Nueva York.
pero él me llamaba y estaba en contacto conmigo, oye, Capi, ¿qué opinas? El frente es que está un poco dividido en dos, y al final, venga, go, go, go. Y eso fue, pero como si estuviera gordo. Eso fue muy emocionante. Muy bien. Y ahora un poquito más general, no tan completo, virtuoso como sea bien, pero hay gente que dice, oye, que se suele atribuir el éxito un tercio al talento, un tercio a la suerte y un tercio al trabajo. En mi caso, supongo, yo no sé, no voy a opinar sobre el talento, pero lo del trabajo os lo puedo asegurar. El deporte nos enseña que con el entrenamiento se llega a la meta. El ejemplo de Talcahuano es más o menos como lo que he dicho de Quintana. Había un mundial de la clase Soto 40 en un sitio de Chile que se llama Talcahuano, que es una bahía que apunta al norte, abierta al norte. Y entonces yo, un mes antes de que ya me habían dicho, oye, de ahí te vas a tener al cliente, no sé qué, cojo un par de mapas, ahí no había modelos finos, solo había los dos globales, que son el GCS y el europeo. Vale, pues empiezo a predecir. Vale, me pone viento de sur, ¡bumba! Entra norte. Uy, esto va a ser muy complicado, ¿eh? Porque si yo vendo un parte que pone sur y entra norte, al tercer día me van a dar una patada buena. Entonces, estuve un mes trabajando yo solo, bajando de los modelos y mirando, afortunadamente, en la bahía, al fondo de la bahía había un aeropuerto, y entonces yo sabía el viento que había entrado, porque hay sitios que pasa eso, pero no tengo aeropuerto, no puedo entrenar. Si puedo entrenar con una estación o un aeropuerto, entre Winguru o Predigwin, los sitios medio a los que yo estoy suscrito, tienen a veces estaciones, y si puedo entrenar y encontrar los sitios estos, pues puedo aprender. Lo que está claro, y que también se había hablado, es que los conocimientos transversales es lo que nos distingue a los que hemos hecho velas, a los que no hemos hecho velas. Todo lo que ampliemos de conocimiento, yo hago una ingeniería, todo lo que amplíe sabiendo, pues, de tejidos de velas y me dedico a la velería, pues tengo una ventaja, soy un ingeniero normal que solo se dedica a la moda, ¿no? En mi caso, ha habido varios ejemplos. Mi conocimiento, primero, de patrón de yate. Bueno, que son conocimientos de la mar, normales. ¿Qué diferencia hay entre dirección verdadera y dirección magnética? Parece una tontería, pero cuando yo empecé a hacer partes, vale, en Europa, es lo mismo, dirección magnética y dirección verdadera es lo mismo porque son 2 o 3 grados. Pero el primer parte que hago para Newport, para unos americanos, y allí era 23 grados. Y entonces yo, claro, yo había mirado los partes de mis rivales, cómo era el formato, y siempre ponía en la tabla, true, dirección verdadera. Y claro, yo decía, bueno, pues entonces, ahí podéis tener un 160, pero puede rolar a un 180. Y en el texto abajo les ponía, entonces, 200 y 220 magnético. A ver, el estratega tiene que mirar esto y ya directamente ver los números que tiene que comparar con los del compás. Si no, no sirve para nada. Si no, o sea, los partes que les vendían eran, bueno, más o menos, va a pasar esto, más o menos, ¿sabes? Entonces, el problema es que ellos confunden, en inglés se confunde true wind con respecto a apparent wind y true direction con respecto a magnético, ¿no? Entonces, los meteorólogos, todavía hay meteorólogos que hoy en día se vuelven locos con el true, que ven, en mi tabla pone TWD, que es true wind direction, y abajo pongo entre paréntesis magnetic, porque es true wind direction de aparente, que no es aparente, no que no es magnética, ¿entiendes? Que en español, por catalán, es diferente porque es real y verdadero, pero en inglés es true y true, y se hacen un lío. Pero si esos meteorólogos hubieran sido, o hubieran navegado, o hubieran sido patrones de yate, o entrenadores, sabían la diferencia entre magnético y true y verdadero. Otra cosa que, hasta que yo empecé, nadie hablaba prácticamente, era de los roles en el espacio y en el tiempo. O sea, no es lo mismo. En eso tengo la suerte de ser de Palma, porque aquí lo tenéis peor, porque aquí, bueno, no. El Garbí, hay un role a la derecha en el espacio. Entonces no es lo mismo un role geográfico que un role en el tiempo que te va yendo a la derecha, ¿no? Entonces los meteorólogos, pero claro, eso es como entrenador. Entonces, lo que hablábamos del tercio es que he tenido la suerte de que he sido entrenador, he sido meteorólogo y he sido, ¿no?, y patrón de yate. Y el equipo meteo, pues
si yo fuera meteorólogo no tendría ni idea que los cruceros tienen una electrónica que montas en una lancha y te sirve de estación meteorológica, ¿no? Pero qué tontería. Los cambios de rumbo, que Jordi, lo que has dicho antes, pero me ha pasado dos veces. Primero en la universidad, pero ese era fácil de tomar porque toda la vida dentro de un despacho no había color. Y la segunda vez también, que menos mal que lo tomé, de entrenador a dar el paso y dedicarte solo a la mitad, ¿no? O sea, lo que está claro es que te tiene que gustar lo que trabajas, ¿no? Y si no, hombre, por lo menos antes de prepararte, también los palos que he dado. Antes de cuando decidí dejar la universidad, también hice el CAP para ver si hacía de profe de instituto. Lo que haces es el prepárate, amplía tus conocimientos. Pues tengo el patrón de yate, soy jury, soy entrenador, ¿sabes? Entonces amplías todo lo que y luego haces tu caminito y cuantas más cosas, esto es lo que les intento inculcar a mis hijos. Hay alguno que es duro de ser, pero. Cosas más generales que yo de hecho me ha ya barrido aquí, pero bueno, el deporte en general tiene una serie de salidas. Lo que has dicho tú de volumen, está claro que el fútbol como volumen, ¿no? Tenía más de la mitad de los puestos de empleo en el fútbol por el volumen de practicantes. Pero la vela o el mundo del mar que decías tú tiene muchos más, que tiene el diseño naval, el diseño de velas, la construcción naval. O sea, ¿quién no ha puesto masilla en la orza en optimización en 420, ¿no? En Europa o en la tabla? Entonces, todo eso dices, y fibra de vidrio y poliéster, eso me enseñó mi padre, poner fibra de vidrio y poliéster. Pues a lo mejor luego o te haces ingeniero naval o te haces laminador y tienes la oferta laboral para la gente de mar que es ¡buah! Que además de la universidad, pues lo que hizo George Mirage, oye, pues es un ingeniero que se dedica a la velería porque ha estudiado, o sea, especializado en tejidos, ¿no? Pues eso es lo que. En resumen, somos afortunados, aprovechemos lo que sabemos para diferenciarnos. Trabajar duro, a mí, que no me quiten. La suerte existe, pero hay que buscarla. No te caes del cielo, sino que cuanto más te preparas, más posibilidades hay que te llegue tu suerte, ¿no? Y si sientes que no estás en tu sitio, si te quedas, es que vas a ser un desgraciado. A mí, los funcionarios que te atienden amargados porque llevan 40 años allí, más que nada, me dan pena, ¿no? Porque pobrecillos que les quedan a lo mejor 10 años más detrás de la oficina y aguantando al público con cara agriada. Hay una frase que yo había oído anglosajona y que en internet no está claro si es de Mark Twain, que es: si encuentras el trabajo, si encuentras lo que te gusta y trabajas de. Bueno, si encuentras el trabajo que te gusta hacer, no tendrás que trabajar el resto de tu vida. Esto es lo que, chicos. Si tenéis preguntas, me sacaron una esta hora. ¿Tienes algún libro o puedes recomendar algún libro de? ¿Qué me dio? Uno que se llama ¿Qué quieres? Bueno, yo Dick Mac y soy bastante y bueno, he visto más Europa y bueno, todo un tema de medio y entonces voy a estudiar, estoy estudiando geografía, hice el máster de medio final. Perfecto. Entonces, me ha muy vinculado todo eso. Y por una parte son los viernes. Bueno, aprendió la regata. Pues té el futuro, perquè de veres que hi ha una necessitat de bona informació meteo. O sigui que si ho fas bé i tens el que tu dius ara en anglès, tot, vamos, tot. O sigui, jo ja no faig feina en castellà ni en espanyol, només en anglès. I mira que el meu anglès és, bueno, escrit està bé, inglés técnico escrito bien, sí. Però xerrar, pues, ha estado también, que no lo he dicho aquí, estuve en la última Volvo y cuando mi hija me oía en una entrevista hablar inglés, le daba vergüenza, ¿sabes? Porque ella sí que hablaba bien. Pero bueno, lo que era, somos otra generación. Sí. Anglas, a tope, libros, fácil. El fácil es el Chris Tips de la Federación Inglesa, se llama The Weather Handbook. Y desde la clase me pidieron, mira, pues si te gustaría hacer dos partes antes, el viernes por la noche y el sábado por la noche para cuando haya regata, en Rabat o en Estatil, en Escala o donde sea, y yo digo, pues vale, vamos a probar. Pero hacer unos partes muy, muy televisivos. Bueno, yo voy a ser crítico. Son una federación. Y
tus partes de Sofía, de cuando estábamos entrenando al equipo y tal, que veía tus partes y son más lo que hablabas antes, ¿no? Dirigidos a... Yo recuerdo cuando la primera vez en mi vida, Jordi Galahad me enseñó un parte americano que era un parte específico de regata. Y me dije, ostras, ¿y de dónde saca toda esta información? La banana. Sí, no, pero en aquel tiempo no era de banana, pero me parecía increíble. Y hoy en día a mí me parece increíble que relleno dos páginas de información, bueno, una y pico de información de cada día y tres sitios a la vez. Pero es todo el entreno y el curro. Es futuro. Bueno, me parece muy bien. Me parece que sí que tiene futuro, que todavía hay. Bueno, ya els clubs ens han ofert. Si ens ofereixen servei de part de meteorològic, i normalment ens ofereixen meteoròlegs que han estat en televisió, en fons d'empresa i tal, però que diu ell, han sigut demanants. És molt diferent. És molt fàcil fer una estadística, però després tu que has estat a l'estartit, que has estat a l'escala, i no em marquis que avui fa de tramuntana, perquè pot una calor que espanta i no m'entrar. ¿Sabes? Si te marcan a TV3, te aguantan a puerta 5, digo, chico, que tenemos clientes que no pasan ni bien, ni un día de la bala, pues nada. Es el poder que tienen en el trabajo. Claro, la revisión humana. Claro. Bueno, hay una cosa que es. Por un lado, lo que han mejorado los modelos es increíble. O sea, hoy en día hay modelos que aciertan, que te quedas espantado. Sí. Que por un lado dices, oye, me voy a quedar sin trabajo. Pero siempre hará falta, hoy en día casi es más. Elegir, por ejemplo, el WinGuru hoy en día lo abres para Palma por aquí mismo y no sé cuántos modelos te ofrece. Entonces hoy en día es la asesoría. Antiguamente era la asesoría porque no había modelos y qué va a hacer más o menos. Y hoy en día es, oye, los modelos me dicen todo esto, ¿cuál tengo que elegir? ¿Sabes? Pero sigue habiendo necesidad de la revisión humana. Y va a ser lo local. Lo local, es la Bahía, ¿no? Y este los tiene en castellano en la editorial Juventud, o sea que de la de Bernot puedes comprar el Meteo y Estrategia de... Ah, sí. Es como una serie de libros de táctica y estrategia, después de meteorología. Sí, pero el de Bernot es meteorología y estrategia, y vale. Este también es una biblia, este lo puedes comprar directamente. Vale, pues. Luego también de Meteo, más sencillito, el inglés que te he dicho, el de Chris Tibbs. Sí, esto que... ¿Y has dicho uno de Agustín Densa? No, ese ya no lo publican la editorial, ¿no? Era, yo lo quería volver a comprar como recuerdo, casi este era un pequeñito. Pero el Chris Tibbs te habla muy bien, muy general eso, y luego el Bernot, que tiene varios, pero con el de metodología y estrategia, ya vas, es un buen ladrillo. Y el otro es la visión clásica, porque era un señor, era un cerebro, el Mayenchon, y también era el meteorólogo francés de los equipos olímpicos de vela durante varios. Y te